parte del grupo de las empresas que están adscritas al emisor. La gerente de Gestión Ambiental y Salud Pública de la Municipalidad Provincial del Santa, Rosa María Bartra, se manifestó acerca del operativo inopinado a las empresas pesqueras en el 27 de octubre, el cual se procedió a multar a dos empresas, La Chimbotana y Kiasa, asimismo como a amonestar a empresa San Fernando. Se ha inspeccionado el día de ayer a tres empresas pesqueras en el cumplimiento además de carpetas fiscales que están abiertas por presunto delito de contaminación ambiental. Se ha inspeccionado a tres plantas que están instaladas en el 27, La Chimbotana, Kiasa, SAC y Don Fernando, habiéndose infraccionado a las dos primeras. Sin embargo, también es preciso resaltar que este es el inicio de un procedimiento sancionador que obviamente está sujeto al descargo de la administración. ¿Por qué fueron sancionadas? Porque a pesar de tener instalaciones de innovación tecnológica que permite el tratamiento de sus efluentes, estos al momento de la inspección no se ha verificado que estén funcionando. Rosa María Bartra indicó que dichas empresas, a pesar de tener tecnología de punta para no contaminar, se comprobó que no eran utilizadas. Asimismo, de estar inscritos en el emisor submarino, estas no estarían entre las 8 empresas para botar sus efluentes al mar. Kiasa es una de las empresas que forma parte del grupo de las empresas que están adscritas al emisor submarino, pero que sin embargo está dentro del grupo de las 8 que aún no están conectadas, ¿no? Que si bien es cierto se han adscrito y tienen un avance significativo, aún no está conectada, sus vertimientos todavía no están conectados al emisor. ¿Y las otras dos? Las otras dos no. En cuanto a las multas ejecutadas por su área, la gerente de gestión ambiental de la municipalidad esto indicó. A dos de ellas se les ha impuesto una papeleta de infracción por 3 UITs, que es la máxima que nosotros podemos imponer dentro de este tipo de falta. 3 UITs, 9.700 soles, sí, alrededor de 10.000 soles. Esta es la... ¿Quiénes son esas dos? Sí, ¿cuáles son las dos? La Chimbotana y Kiasa. ¿3 UITs cada uno? En el caso de Don Fernando, solo es notificación. En el caso de Don Fernando no se ha podido realizar la inspección porque al momento de realizar el operativo ya está... comunicó que no tenía materia prima para procesar, por lo tanto no se podía verificar el uso de sus instalaciones. Finalmente, Rosa María Bartra indicó que se continuará con estos operativos para erradicar la contaminación en nuestra bahía y hacer respetar la ley. Por supuesto, es más, no son las primeras pesqueras que nosotros inspeccionamos. Sí es una de las primeras en las cuales encontramos un comportamiento agresivo por parte del administrado. En el caso de la pesquera Kiasa, ha tenido un comportamiento agresivo con los inspectores. Entendemos que es parte del trabajo y obviamente debe haber una molestia porque ahora la autoridad está haciendo sentir realmente su preocupación y su trabajo. La municipalidad ha sancionado a estas dos empresas por contaminar la bahía, ¿no? Por tener tecnología y no usarla. Por contaminar la bahía. Y que obviamente termina en contaminación. Al no estar usándola, obviamente están vertiendo efluentes contaminados. La bahía, ¿no? Están contaminando. Ya. Parte del grupo de las empresas que están adscritas al emisor submarino.